And we're all very excited to share with you today what we've been learning. So right now, some of the students are going to be passing out snacks. So they've already started. So every time they've come, they've been learning about serving snacks, and they've always been served too. So they're very happy today to be able to serve them to you, and doing that as an act of service and out of love. So, español, que pueden levantar sus manos los que si prefieren que hablen en español. Español, okay. So, voy a repetir en español. Que gracias por venir. Estamos muy entusiasmados. Sus hijos están muy felices de que puedan estar aquí hoy día. Y ahorita, siempre que nos reunimos todos los lunes, empezamos con los snacks. Y pasando los snacks. Y siempre son cosas orgánicas, frutas, vegetales. Y estos huevos son frescos de gallinas que Iván tiene. Y ella traemos a compartir con ellos. Y ellos quieren compartir con ustedes hoy día estos vegetales y frutas con ustedes. I know it's difficult to eat and not speak at the same time. So I'm Kevan Deola. I am the director of this program. And I have wonderful help and support. I would let Natalie translate, so I know it takes time, so I'll go small pieces what I say. Yo le voy a traducir todo lo que dice en español. Entonces, dice que sabe que sabemos que es difícil comer y a la vez escuchar y participar, pero para poder usar nuestro tiempo bien, vamos a, mientras que comemos, y vamos a empezar a compartir. Y su nombre es Kevan, ella es la directora de este programa. Y tiene mucha ayuda y apoyo, y aprecia mucho la ayuda y el apoyo. I'd like to really welcome all of you as parents here. Please come in, take a seat. This program that we have, how many of you know the superintendent of the Pomona Unified School District? How many of you know Richard Martinez? Este programa que tenemos, ¿quién de ustedes sabe quién es o conoce al superintendente del distrito escolar, Richard Martinez? Levanten sus manos. Okay, Richard Martinez has a monthly round table, faith-based round table group. People from the community come together, and he encourages them to serve the community with whatever capacity they have. They are from different churches, different synagogues, different groups, different universities. So he likes to mobilize the people in the community to serve the community. And our my nonprofit is one of those groups that decided we like to do something for the students of Palomares. That's why we are here. Richard Martinez, en el distrito escolar, tiene un grupo que se reúne una vez al mes, que se llama la mesa de FES, de diferentes FES, de personas, grupos en la comunidad que vienen de diferentes FES a reunirse a ver cómo pueden apoyar a la comunidad. Y nuestro programa salió de conversaciones en ese grupo que Richard Martinez inició. Y él, esto... y el Richard Martinez invitó a Kevan que empiece este programa en Palomares, en esta escuela, para poder apoyar a la comunidad de Palomares, a los estudiantes y a las familias. So I decided that the program I like to do has to be about justice. Entonces yo decidí que el programa que yo quería hacer tiene que tratarse de justicia.
And the way I understand justice is to help the students to learn and to be able to help them to serve. Because if we can learn and serve each other as a community, we will have justice. Y la manera que yo entiendo justicia es de que todos deben poder aprender y servir. Si todos pueden aprender y aprender cómo servir al uno al otro, podemos tener justicia. Because then we will be a community that help each other. We would be getting rid of prejudices, people who are having everything, people have nothing, we will get rid of that. We would create a community like that. And if we can do that everywhere in the world, because there are other groups who are doing it, then we will be solving many of the problems of our communities. And I thought that is the best I would like to do for the students. Entonces, si tenemos este tipo de justicia en nuestra comunidad, donde uno al otro nos podemos apoyar y ayudar, entonces podemos ver que se empiezan a resolver muchos problemas que hay en la comunidad, especialmente los prejuicios y discriminación, y que no veamos diferencia entre una persona que tiene mucho, que tiene poco, que todos nos veamos como solo parte de la comunidad, que uno nos apoyamos con el otro. So the principle that our group really holds very firmly to is oneness of all humanity, that we are like cells of the same body. We need to be really like the cells of the same body, helping each other. And I want these students to learn that they are part of a bigger society and they can be part of its solutions. Entonces, la base de este programa es sabiendo que todos somos parte de una humanidad, que somos todas las células del mismo cuerpo, y que apoyándonos el uno al otro podemos hacer que esta comunidad crezca unida. So I'm a marriage family therapist by profession. Mi profesión es que yo soy terapista familiar. I'm a counselor. I train teachers. Soy consejera, entreno a los parents. Entreno a los padres. I train community building organizations. Entreno a organizaciones comunitarias. And I travel and teach all over the world. I do consulting work with schools. So I have served the school systems all over the world for quite a long time. Y viajo por todo el mundo enseñándole a ser consejera de escuelas, ayudándoles a las escuelas. Y he estado trabajando con sistemas de escuelas por mucho tiempo. So I decided this is for the community because I have wonderful interns from the colleges that we have trained. Natalie, Valerie, right there. And we have Chantel over there. We have wonderful parents who have given their time. Marsha, Nadere, and you, all of you. So with your help, I know we can raise the level of the accomplishment of these students to the level that there's no limit. Why should we? Entonces, yo con la ayuda de los estudiantes de la universidad, bueno, yo, Natalie, Valerie, que está en la universidad, Chantel, que está en high school, y unos padres, Marsha y Nadere, que han decidido estar aquí y ser parte de esto para ayudar. Y también con la ayuda de ustedes, que todos los hacen de... todos los que estamos ayudando lo hacemos So that's me. And I'm so proud of them. Last week we took them to the Claremont Colleges, Pomona Colleges, Organic Garden, because I want them to see themselves in the atmosphere of the colleges, so they can see that they can be a student in the colleges
and they can be shining stars as we are reading in all the different prayers. Make me a brilliant star. I want them to be brilliant stars. Entonces, una de las cosas que quiere que aprendan y que vean es que todos estos estudiantes no tienen límite en lo que pueden lograr. En lo que no tienen límite en lo que pueden lograr, y no hay ninguna razón que deberían tener límite. Y una de las actividades que hicimos hace un par de semanas, que fuimos a visitar un jardín en la universidad de Pomona College, una de las razones que hicimos eso es para que ellos se sientan como ya son parte de la universidad y tengan esos tipos de aspiraciones y puedan ver que ellos también pueden ser parte de eso y que no hay límite. So what I would like to, first of all, thank you for coming, for supporting. All these students have been recommended by their teachers, because we asked for the seventh grade teachers to recommend to us those students who have the potential to be leaders in their school and in their community. También quería hacerles acordar que todos sus hijos, los estudiantes que están en este programa, fueron seleccionados por los profesores del séptimo grado porque ellos ven algo en ellos muy especial, que ven que pueden ser, crecer, hacer líderes de la comunidad. So, before they can serve the community, they need to become themselves strong in character, strong in knowledge, to be an example. Without being an example, you cannot serve others. Pero antes de que puedan ir a hacer servicio y ayudar a otros, ellos mismos tienen que hacerse fuertes en su carácter, fuertes en su conocimiento y fuertes para the character and knowledge to they can serve. Para que puedan. So we like to ask you, if you see they already started the program for what, 2 months? 3 months? 3 months. We'd like to ask you to see if you notice any changes, which I'd like to know. And we also would like to hear from you, what do you like to see more? And then in future, we will come and visit you and have conferences with you and see what kind of plans we can put together to support these students, because we need a village. Nobody can become shining stars by themselves. We need a village for our students. Entonces, hoy día les vamos a preguntar a ustedes, que ya hemos estado haciendo este programa por 3 meses, hasta ahora, ¿qué cambios o qué han visto en sus hijos? Y también, ¿en qué más, qué es lo que quieren ver más? ¿En qué les podemos ayudar más? ¿En qué les podemos ayudar? Y también, en estas próximas semanas, vamos a ir a visitarlos para hablar más así con una familia, con cada familia, y ver que cómo podemos apoyarlos específicamente a sus hijos, porque necesitamos que crear toda una comunidad, porque no se puede hacer solo. Todos tenemos que ser parte de eso. Exactly. So, in this is a process. This is going to be taking time. It's not going to happen overnight. Este es un proceso, no es algo que va a pasar de un día para el otro, que toma tiempo. So we're going to be with you, supporting you. We need your support for a long time. Entonces vamos a necesitar su apoyo de ustedes por mucho tiempo. Okay. So today, the students are going to be sharing with you some of the things they have learned, and then you're going to tell us some of the things you have noticed, and then we will just see what are some of your questions, some of your comments, some of your wishes. We're here. Entonces hoy día, los estudiantes van a compartir con ustedes algo de lo que han aprendido, y también después les vamos a preguntar a ustedes qué es lo que ustedes han visto, y también abrirlo para preguntas y comentarios y conversar. So every day, every time we meet, they have a little journal. They say what they learned, what they thought about what they learned, what they want to do about it, what action they have taken. We have a special design, a star. And based on that, we divided them into smaller groups. So each group is going to give you a little part of what we have done.
cada vez que nos reunimos aquí los lunes, al final ellos escriben de ese día qué es lo que pensaron, qué es lo que sintieron, qué es lo que quieren hacer con lo que aprendieron y qué es lo que van a hacer. Entonces, leyendo esos, lo que ellos han escrito, hoy día los pusimos en grupos, basado en diferentes temas, y cada grupo va a pararse adelante y compartir con ustedes lo que han aprendido. So, the first group is going to be speaking about two prayers that they have practiced and learned. I wanted to know that among the students we have all different religions, we have all different groups, and we have people who don't believe in any religion. That's no problem. No problem. That's okay. Because we need to learn how to appreciate each other in diversity. El primer grupo va a compartir de unas oraciones que han aprendido, pero también quiero que sepan que en este grupo vienen personas de diferentes religiones o hasta de no religión, y eso no es problema, porque lo que queremos es que haya unidad, que todo se entienda, y entonces, ¿qué es lo que ellos aprenden de eso? But we like them to understand that when they ask for some special qualities for each other, that is going to be helpful. When we think of each other as instruments of service, of instruments of helping society, of instruments of lifting society, it's all good. Pero que lo que sí queremos es que ellos sepan que aprendan que cuando piensas deseas algo bueno para otra persona, que eso es bueno. Y entonces eso puede ser la oración, básicamente es eso, desear algo bueno para otra persona. So it's very important for children, when they think about themselves and their identity, that they think of themselves as shining stars, as helpers, as noble, as wonderful. So these words will help them to see themselves, their identity, in a much better way. Es muy importante para los niños que cuando piensen de ellos mismos, que se vean como estrellas brillantes, como alguien que puede ayudar. So, I want to stop right here because I think, first of all, I want you to give a hand for the servers, all the students who served you with their wonderful speeches. Antes que ayudaron a servir la comida con su espíritu de servicio. And I hope that they will carry the spirit into your home and will serve you, the parents, and serve your communities anywhere they go, because that's the spirit that I am bringing, Natalie is bringing, Valerie is bringing, we're bringing here. That's what we're doing. We're not doing it for money, we're not doing it for anybody paying us, we're doing it because we think this is justice. Y mi esperanza es que ellos lleven este espíritu de servicio hasta sus casas y a la comunidad, que se sirvan el uno al otro, igual como nosotros los que ayudamos en este programa, que nadie lo hace por dinero, nadie lo hace por nada, lo hace porque lo hacemos porque nosotros sabemos que esto es justicia. Okay, so the first group is my group. And I would like for them to come over here, and I'm going to go behind the camera because Jasmine is my group, and I gave her the camera, so she learns how to be a camera person. This is about doing to learn. You cannot just learn by just watching. So she's learning how to be on the camera. And so Jasmine, Harold, and Cedric. Where is Cedric? Okay, you guys can stand over there because then I can catch you. And they're going to be talking about their part, and I'm going to tell you what. So, Jasmine, hello. Over there, and then you can say it in explain what you guys do. I'm going to be on the camera. Okay,
Okay, entonces el primer grupo son estos tres estudiantes y estaba explicando que Jasmine estaba atrás en la cámara porque ella también quería que vayan aprendiendo a hacer cosas. Aprendemos haciendo las cosas. Entonces, ella está filmando, pero ahora van a compartir de su grupo. Valerie, mira tu hermano. O Lord, make this youth radiant, and confer thy bounty upon this poor creature. Bestow upon him knowledge, grant him inner strength at the break of every morning, and guard him within the shelter of thy protection, so that he may be free from error. May devote himself to the service of thy cause, may guide the wayward, lead the hapless, free the captives and awaken the heedless, that all may be blessed with thy remembrance and praise. Thou art the mighty and powerful. Oh Señor, haz valiente a este joven y confiere tu generosidad a esta pobre criatura. Otórgale conocimiento, concédele más fuerza al romper el alba cada mañana. Y resguárdalo al amparo de tu protección, para que se libre del error, pueda consagrarse al servicio de tu causa, pueda guiar a los descarriados, encaminar a los desventurados, liberar a los cautivos y despertar a los desatentos. Para que todos sean bendecidos con tu recuerdo y tu alabanza. Tú eres el poderoso y el potente. Oh God, educate these children. These children are the plants of thy orchard, the flowers of thy meadow, the roses of thy garden. Let thy rain fall upon them. Let the sun of reality shine upon them with thy love. Let thy breeze refresh them in order that they may be trained, grow, and develop, and appear in the utmost beauty. Thou art the giver, thou art the compassionate. Oh Dios, educa estos niños. Ellos son las plantas de tu huerto, las flores de tu prado, las rosas de tu jardín. Haz que tu lluvia descienda sobre ellos. Haz que el sol de la realidad brille con tu amor sobre ellos. Haz que tu brisa les refresque, para que se eduquen, crezcan, se desarrollen y se manifiestan. Con la máxima belleza, tú eres el donador, tú eres el compasivo. And they were thinking to help them, give them shelter and give them food and water. So the leprechauns wanted to thank them, and so they offered them three wishes. The old lady suddenly said she wanted a hot dog, and she got the hot dog. She ate it all. So the old man, which was her husband, got mad at her and said, "Why are you thinking about hot dogs? And you should have gotten something more useful." And so he said he wished her nose would turn into a hot dog. So it did. And so her husband now realized what he did
And so he was thinking of what would happen if she went out in public, if he went out in public with her hot dog house. So all he wanted was her, was to get her nose back. So he wished for her nose back. And her nose turned back to a regular nose and not a hot dog. That helps us learn that we should be careful for what we wish for and make our good decisions. The end. Good. Traveling to the place where Adubaha is. And Adubaha told him the story about Moses, of how he talked, of how he communicated to God. And God told him to like do something terrible. Was it bad? God told Moses that that he should pray for other people with their tongues that have not done anything wrong, so that they can pray for him to win his way up to heaven. So Moses thought of it. And he wrote a letter to the man's wife that his husband is sick. And that she should pray for him every day and night. The end. Can you connect it to the moral? What did you, what was this story to help you to do what? What did you do with the prayer, oh God, make this youth radiant? What did you do with that prayer? We prayed to other people that we got names by, like a raffle. So you prayed the same prayer for each other. Instead of praying for yourself, you used it for each other, and each one of you chose, had a person that you were praying for during the week, right? Mm-hmm. So there were some of you came next week and said, you felt the help that you received in your difficulties during the week, because you felt that you are helping each other, you're thinking of one another, and you're loving and supporting each other. And that was the reason of the story. Nomás está diciendo que la razón de esos dos cuentos que ellos contaron, que el primero era de se trataba de que tienes que tener cuidado de las cosas de que deseas. Se trataba de una mujer que puede tener cualquier deseo que quiera y deseo por un hot dog, que no es nada. Entonces el propósito de eso era enseñar que por las cosas que desean o cuando dicen las oraciones, que tienen que ser como algo muy grande, no por cosas tan chiquitas. Y el otro cuento se trataba de que una oración, un deseo es más fuerte cuando lo dices para otra persona. Y una actividad que ellos hicieron era de que decir toda la semana esa oración, la que dice, oh Lord, make this youth radiant, o, oh Señor, haz radiante este joven. Escogieron un nombre y toda la semana decían deseando esas cosas para esa persona. Y no tanto para ellos mismos. So the children, the students learn that when we are asking for someone else to be elevated, to be better,
all of us will become better. Not to focus only on ourselves. Entonces los estudiantes aprendieron de que cuando deseas algo bueno para otras personas, que entonces todos nos mejoramos a la vez. Y esa es la manera que todos nos podemos mejorar. This is the principle of living the oneness of all humanity. We are each one a one cell in a greater body. If we don't understand that, we will never, never be able to rescue our civilization. Y eso se trata del principio del principio de que todos somos parte de una humanidad, que todos somos como una célula, que somos parte del mismo cuerpo, y si no deseamos y queremos mejorar a los otros, nunca nos vamos a poder rescatar y mejorar a la civilización. And so they did a wonderful job with a little bit of preparation, so I think they deserve a big hand. So I think we also had part of thing, I think that the parents of Cedric, Harold, and Jasmine, if there are any family members are here to say, what are some of the things that you see in them, and since we have had the program, that you admire, that you feel is wonderful? Harold, ¿cuál es otra cosa que has aprendido y que has aprendido aquí en la clase y que la has practicado en casa? Praying for other people. Mm-hmm. Okay. Another thing? ¿Alguna otra cosa que desde ya llevan tres meses que han estado aprendiendo cosas bonitas que yo veo que ellos es para bien de ustedes, para su superación personal, para que ustedes sean unos mejores niños, para que ustedes sepan ayudar a otros niños, a otros hermanitos que tengan en casa? ¿Pero qué otra cosa les ha ayudado este programa a los tres? Gracias. De hablar en público. Sí. Trabajar juntos. Y no a juzgar. So she asked her what she asked all three of them, what else have they learned from in this time that they've been here? And her answer was, or Jasmine, can you repeat it in English? What were the three things? Is it to speak in public, to not to judge. Not to judge and to work with others. Yeah. Todos van a presentar de diferentes cosas que hemos aprendido. Lo que ella les estaba preguntando más que para compartir es de ustedes, de que de los padres, no preguntarles, pero ustedes decir qué es lo que han han notado en sus hijos. Sí. El cambio de sus hijos. Y cómo pueden apoyar. I maybe can leave that part for the end. Yep. For the parents. Absolutely. Yeah. Okay. So we need to go through all the groups. Sounds good to me. Okay. So yeah, les vamos a preguntar al final a los padres. So you can sit down. Thank you. Come and take your post, Jasmine. Okay. The next group is gonna be Keyshawn, Neo, and Michael. Hello. Okay, so this group is going to talk about what they've learned about religion and unity. Este grupo van a hablar de lo que han aprendido de religión y de unidad. Well, I learned in this community that anybody from any religion can be together as long as you can find a friend
and people throughout these religions. And these people are trying to do that because there have been many conflicts and fights between these different religions. In this program, I learned that you can be friends with anybody with any different religion or any non-religion. Mine is separate to one religion. And the reason, well, my topic is why am I here and why am I still here? And my reason is that I enjoyed here, and when I first read the flyer, it said that we're going to do community service or things like that and stuff. And to really go on futures and do things for the community. And I really like the idea, so I joined them. And the reason I'm still here is that the people in this club or I'm still here because of all the people. The people are nice, they're respectful, and whatever you are or non-religion, they will respect you. Okay, and they also want to teach a song to you. So on the paper, on the back, the bottom, it's very short, one line. So we're going to be leading it together in English and in Spanish. So, también les van a enseñar una canción que es muy corta, es esa línea, que es una línea nomás. Y primero va a ser en inglés y después en español. So powerful is the light of unity that it can illuminate the whole earth. The whole earth. Okay, and we're going to say that over and over again, so once you catch on to the rhythm, just say it with us. And all of the other students, you know it, so you can start saying it with us right now. Okay. So powerful is the light of unity that it can illuminate the whole earth. The whole earth. So powerful is the light of unity that it can illuminate. Que puede iluminar toda la tierra.
la tierra. Que puede iluminar toda la tierra. I hope the parents appreciate that it is not easy to stand up in front of the whole crowd. Our education does not give us a chance of articulating and speaking up. So I think this is very important for them to be able to be standing in front of the people and to talk about it. Yo quiero que todos los padres aprecien que sí es difícil para estos jóvenes que se paren delante de todos y se expresen qué es lo que piensen y qué es lo que sienten. Y nuestro sistema de educación no da muchas oportunidades para eso, para hablar del corazón y lo que decimos y sentimos. Entonces, que cuando le dan el aplauso, que sí lo aprecien mucho a lo que están haciendo. Hi, I'm Valerie, and these two wonderful girls are going to share about their experiences, and they're going about metaphors. Hi, my name is Abby, and these past 3 months that I've been in this program, I feel like I've improved, I guess is the word. We have a lot of memories here for this program, but one of the memories I remember the most is when Kayvon brought a box that was full of plants and flowers. We had to choose one to see how it was like us, and I chose this big rose. It was dark red and light red, and it smelled really good, and it was similar to me because I have a dark side and a light side, and then the flower also smelled really good, and in my opinion, I only smell good because I would smell a lot of perfume. My name is Jacqueline, and during my experiences in this group, the one I mostly remember is when we visited the organic farm in college. There we learned about plants and weeds, and each one of us can either be a plant or a weed, and it all depends on how we treat ourselves and others. And now we're going to sing a song, and it's Oh God, Educate These Children. These children are the plants of thine orchard, the flowers of thy meadow, the roses of thy garden. Let thy rain fall upon them. Let the sun of reality shine upon them with thy love. Let thy breeze refresh them in order that they may grow and develop and appear in the utmost beauty. Thou art the giver, thou art the compassionate. Okay, we have one more group. Today, and I would love for Elvino to introduce the topic.
I'm Albino Montoya, and I want to share how it feels to serve and why I like to serve. I like to serve to my elders and put an example. Hi, my name is Dan Paul. One of the things that helps me is the star, because it helps me with my feelings and it helps me with my ideas. Hi, my name is John Mendoza, and when I'm serving the people in the community, it helps me get over my shyness. Hello, my name is Osama. Service can not only change your personality, but also the person who's being served personality by feeling good, so maybe you want to make somebody else feel good. Questions about service? Si alguien tiene algunas, ellos están que si tienen preguntas para ellos acerca de lo que dijeron, no sé si quieren que repitan en español. My name is Nadira Castellioro. In the spirit of service that we are encouraging them to do, as you said, you saw that these four beautiful persons, they served you at the beginning. This way they prepare themselves to serve the humanity. And this is, as Sayas said, that it helps himself and others by service. And Albino said that it was a wonderful, he wants to be a wonderful example to others by showing great service. So when he serves others, he gets to be a good example, a shining star, a radiant star. And I don't know, is it possible to show them the star? Because he mentioned the star and they may not have any idea what the star is. Entonces le quiere enseñar esta estrella que usamos, porque algunos mencionaron esta estrella. He mentioned the star earlier. You may want to talk a little bit about it. Of course you do. Who wants to talk about it? Who wants to share about it? Yeah, Albino. Albino is going to talk. The center. It stands for yin, which is dark and light, and these show our emotions when we speak. Well, you can hold it against the screen of the background. Maybe that would be easier. Yeah. Okay, so please, Abino, share with them what you were mentioning about the star. All right. This, the top one shows sense preparation. Sense preparation, which is our thought. And thought is like what we think about. What we're thinking about. Feeling is what. Our feeling is our feeling. Feel free to help out. Motion is what? Attention. Attention is what? We're planning to do. And action shows what we'll do. We did. So you mentioned that, so would you like to tell them how that serves you? The example of how it serves you? That serves me to help with my feelings.
sometimes I feel a little down and stuff, or like during the game, I'm thinking about stuff, and my feeling is mad because they scored on me or something. What's this in theory? My intention is try and do my best and have fun. And action? And your action? All my action is... just having fun and playing my best. No os voy a decir un poquito de lo que es esta estrella, si no entendieron en inglés, que es una herramienta que usamos y que estaba diciendo David que él le gusta usarlo porque les ayuda para analizar sus propios pensamientos. El punto de arriba es qué es lo que pasó, después es qué pensó, qué pensaron, después es qué es lo que sentiste a causa de ese pensamiento, y qué querías hacer y qué hiciste. Y es una herramienta para ayudarte a ver qué es lo que estoy sintiendo y por qué. Y esa es la manera que puedes cambiar tus pensamientos. Thank you. Okay, so since all of the students have gone up, now we have time for the parents to share. So we're going to go around the parents to say in whatever language is most comfortable for you to say what it is that you've seen in your children these past 3 months and how you feel that you can support them in what they're doing. Okay. Vamos a empezar aquí y ahora los padres y las familias pueden decir algo de qué es lo que han visto en sus hijos en estos últimos 3 meses y cómo creen que los pueden apoyar. Vamos a empezar aquí. So we're going to start here. These are actually my parents, Aide and Jose. So English, Spanish, yo estoy muy contenta con... Estoy muy contenta con Natalie, que ya tiene unos años que estaba en la universidad. Y he visto que está muy contenta con lo que hace. Está fascinada, le gusta ayudar. Incluso nos está ayudando a nosotros, a estos cuatro y unos amigos en mi casa. Tenemos reuniones cada miércoles y estudiamos cómo mejor. Ella tiene sus libros y nos enseña cómo ser mejores personas, cómo mejorar espiritualmente. Y estamos estudiando y estamos progresando, estamos haciendo bien y nosotros la apoyamos en todo porque cuando un padre ve que sus hijos están haciendo bien, los tiene que apoyar, ¿no? Y estamos aquí, aunque no sea nada personal, ni nada. Nosotros vamos y colaboramos en todo. Esto es lo que tenemos que hacer como padres. ¿Quieres agregar algo? Oh, you want me to translate English? Is there anyone like here who doesn't speak Spanish? I think that he's... He said me. Oh, Michonne. Okay. Okay. Yeah. Okay, Chantel va a traducir. I can translate what she said. That she's happy to support me because she sees that I've been involved and I'm very happy and like very involved in this. And then when she sees her kids are doing something good, that is her obligation to support it. And so she's here for me because anytime I ask her to be somewhere, she goes.
Oh, and we have even had like more discussions, and we have a group with me and my parents where we talk, where we learn how to be better people and learn how to be a better community. So it goes into, it helps our family too. So it helps me and my parents to be closer together, not only the students in the school, but in everyone involved in the community. Right. Did you want to say something, add anything to what she said, and go to the next parents? Mi nombre es Winston Zamora, soy padre de Valerie. Es un ejercicio de ayuda a la comunidad, están tratando de mejorar la comunidad en total, para ayudar a los niños. Ellos mismos también se están ayudando al hacer eso. Es, como dijeron ellos, se mejoramos todos por ayudándonos unos a otros, todos ganando. Lo que me gustó de esta oración que leyeron al principio, más o menos pienso que contiene todo lo que están bien tratando de hacer, que dice que hay que educar a los niños, que ellos son la planta de nuestro huerto, las flores de nuestro padre, la rosa de nuestra vida. Haz que la lluvia desciende sobre ellos y nos siga con cuidado y apoyando. Haz que el sol de la realidad brille con sabor sobre ellos. Haz que tu vista les refresque para que se eduquen, crezcan y se desarrollen. Y se manifiesten con la máxima belleza. Pienso que eso es lo que todo para nosotros. Y estamos aquí para what he sees is that Valerie is also helping herself and the kids, which is good, so he likes that and he's part of that and he supports it. And he also like part of the whole thing. They said that's what he wants for his kids. Yeah. And yeah, so he liked the verse of the I don't want the parents to be, because everybody's supposed to take some flowers. Don't go. Que ya tienen un poco más de experiencia que ellos y que los pueden ayudar y guiar en lo que ellos quieran hacer, siempre y cuando sea para el bienestar de ellos y de la propia comunidad. Que él ha estado en esta clase y yo veo y notamos mis hijos, mis hijas, en él que le ha ayudado bastante porque él era muy callado. Y ahorita ya está hablando más, hace preguntas. Como mis hijos ya están grandes, el más chico tiene 18 años, entonces ellos hablan como más, hacen más comentarios, más pláticas, qué le gustaría hacer, que él no se ha callado, que tiene que hacer preguntas, que él tiene que decidir. Sí, como tengo un hijo que él ya vive aparte, tiene 23 años, me dice, mira, si tú quieres ir a mi casa, da, házmelo saber. Dime, Tony, yo quiero ir a tu casa. Invítame a ir a tu casa. Yo voy. Y él le ha dicho a mi hijo, ¿te acuerdas lo que hablamos? Dice, ya, quiero ir mañana a tu casa. Ok. ¿Te levanto? ¿Vengo a levantarte? Yo voy contigo. Ok. Ven, levántame. Y mis hijos se sienten bien a gusto porque están mirando mucho ese cambio en él. Porque él mismo ya se está como enseñándose como a hablar por él mismo, tomar sus propias decisiones. Yo sí hablo mucho con él,
todo el momento con él. Y le digo, mijo, tú tienes que decirle a tu mamá también a dónde te gusta ir, a dónde quieres ir. Porque ellos te van a llevar todo el tiempo a donde tus hermanitos chiquitos quieren ir. Y él ya se aburre, ¿verdad? Y le digo, tú habla, mijo. Habla mucho con tus papás. Ok, madre. Y sí, lo he notado mucho, mucho. ¿Y sabes qué? Yo tuve 4 hijos en esta escuela. Se graduaron en esta escuela. Nunca miré yo que haya habido alguna clase así tan especial y tan bonita como esta que tiene, que comenzaron. Aquí era la clase de padres. Yo siempre venía a las juntas, siempre estaba aquí. Era la única que estaba aplaudiendo a mis hijos en todos los eventos. Nunca trabajé siempre. Pero esto es bien bonito. Si tú lo comenzaste a hacer y te están ayudando, todos están contigo, qué bonito. Algo bien maravilloso que estás haciendo para todos estos niños que son los futuros. El futuro para todos ellos. Son cosas muy bonitas y muy buenas. Te felicito. Y a tus papás que ellos sepan cómo hacer sus decisiones y dar un poco de ejemplo, pero nada más, no nos vemos como más que ellos, nomás por la edad. Entonces, por eso queríamos que nuestros, igual que sus padres bien, nuestros padres también. Eso es bien bonito, que también se involucren sus papás aquí contigo, si están sus padres. Porque aunque ya uno tenga hijos grandes, pero siempre aprendo de, yo estoy aprendiendo muchas cosas que no las había visto antes. Y son puras cosas bien bonitas que a todos nos van a servir también. Y sobre todo lo bonito que están hablando de los sentimientos. A mí la unión me da un poco de... La unión. Alegría. Porque es muy bonito, no todos tienen la... Para hablar de sentimientos, ¿verdad? Siempre hablamos de otras cosas, pero es bonito. Sobre todo la primera parte que dijeron los niños de lo que tú quieres para los demás, ¿verdad? Este, de sembrar esa semilla en esos niños, del tener el buen corazón, de ayudar, de ser algo en la vida, para bien, ¿verdad? Y no todos se toman la molestia de serlo. Y me gustó la reflexión, sobre todo, que habla, bueno, yo la relaciono mucho con Dios. Yo no sé ustedes, pero las palabras que decían aquí son muy relacionadas a lo que dice la Biblia, ¿no? Uh-huh. Los que tengan o han tenido la oportunidad de leer la Biblia, se relaciona mucho, mucho con Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos que nuestro niño sea? Y eso es bien bonito, porque no toda la gente habla, y a veces cuando la gente habla un poco de religión, siempre nosotros ponemos como un estado. No queremos entrar en esos temas, ¿verdad? Pero es por medio que ellos también aprenden sobre eso. Sí. A veces, como ahorita estamos viendo mucho la comunidad, se están necesitando muchas estas clases. Sinceramente, y a veces así cuando conoces a una de las otras, te recomiendan, o sea, uno mismo dice, o sabes que como si esto me gustó esta clase y eso, y ya pues ahí te gusta. Que si te van a ver lo más caro, no más. Sí, claro, quisiéramos que pudiéramos estar en todas las escuelas, pero por eso también necesitamos tiempo. Y de repente sus hijos van a ser los que pueden ayudar a expandir. Y que sean, tienen que venir de dentro de la comunidad para que tenga un efecto más grande. No pueden traer muchas personas de otros lados y venir y enseñarles, porque tienen que ser los ejemplos de ellos mismos. Entonces, ese es un goal. Primero en esta escuela, y
y después poder crecer y tener el programa y que sus propios hijos sean los que cuando ya lleguen a high school sean los mentors para los de junior high. I want you to see, by the way, there are so many children sitting here. They're so wonderfully focused. They have learned to be focused and pay attention and to be part of the discussion. This doesn't happen everywhere. It's an example. Look at them. I really would like us to give them a hand for being so focused and being part of the discussion of the adults. This is not common. Aren't you guys wonderful? Yes. Okay, but we'll keep going to the next parents. Please speak up. Say it loud. Yo soy Marta, soy mamá de Oseas, y pues, ay, no tengo mucho también que decirles, solo que me da mucho gusto que mi hijo esté en esta actividad, o no sé qué es, actividad, y porque siento que él es también un poco penoso, yo también soy un poco penosa para hablar en público, y ay, a veces pues me da pena porque no sé qué decir, pero de todas maneras yo les agradezco muchísimo que mi hijo esté aquí, a ver si también él pueda desenvolverse, y pues muchas gracias. What were we talking about? Okay. So the question was, in these past 3 months that your son has been in this program, what have you seen in him? Any kind of change? And also, how would you like to? How do you think that you can support him, or what would you like to see? Spanish or in English? Say it in Spanish because I'm the only one who doesn't understand it, but I understand it. So I would make it easier. My Spanish is so bad, I mean, I could say words that... Well, then say it in English. In English. And if you stand up, it would be great because Jasmine can get you, because she's working very hard to make sure that she's... But I'm a shy person. I can't hear you then. My name is Thomas Salazar. My son is David. Hello. For me, I see my son, that me and him are getting closer. Before, it was hard. Can I say, because I was 2 years in Iraq, and I lost 2 years of my life losing him. So now, since I'm back, I came back with two diseases. I came back with TBI, which is trauma brain injury. I came back with PTSD. I got, how do you say, depression. I have also, what do you call, TBI. I have 5 concussions in my head. So my inspiration, as of when David been in this class, he's been my inspiration. He's been my mentor. He helps me when I get depressed or when I get flashbacks. He helps me a lot. Without him, 2 things would have been happened to me. 1, you're 6 feet underground, or 2, in a mental hospital. But I noticed, and I see in David, that he always tells me, let's go, let's play soccer. Let's go do this, he's my, and he talks to, now we got a thing, how is it, a good relation. We both have a good relation together. I don't treat him as a son, as he didn't treat me as a father, but we're friends. And we're, how to say it, we're real cool. Okay. Entonces...
quieres ver más y cómo crees que puedes apoyar? Ese mirado de ella más, ella piensa más en las demás personas. Who's parents? Me. Jasmine. But you have to speak up because Jasmine is filming. On the positive side, because I'm the brother and I'm more on the negative side. So, but she helps a lot. Yeah, she helps. She helps me out. I mean, like when I need someone to talk to and stuff like that. Yeah, I go to her, and she kind of like calms me down sometimes as well. So yeah, I would say Jasmine more on the positive side. Hello. La semana pasada me amanecí con dolor de pies porque había ido a caminar con mi cuñada Comal y me duele mucho mis piernas. Y le dice, Marina, ¿qué tienes en la mañana? Le digo, ay, me duele mucho mis piernas. Dice, Marina, ¿quieres que te sobe tus pies? Y le digo, ay, gracias. Y se dice algo bien bonito. Digo, ay. Entonces digo, se nota mucho el cambio que he tenido. Le ha ayudado bastante. No. Okay, entonces para terminar, que ya se nos pasó el tiempo, pero muchas gracias a todos por venir, también porque otros se tuvieron que ir más temprano, pero queremos seguir teniendo estas conversaciones con ustedes y apoyándolos y conociéndolos. Entonces, para el verano, como saben, la próxima semana, el lunes, no hay escuela, entonces no vamos a estar, y es feriado. Memorial Day. Y en dos semanas, me parece que es su última semana de escuela. Right? Is that right? No. No? June 4th. Entonces nos queda nomás un día. Hemos estado hablando con Richard Martínez y también viendo qué podemos hacer en el verano, porque no queremos que pare por el verano, queremos continuar porque se han estado conociendo y apoyando mucho, y ese apoyo en 3 meses de no verse va a ser como empezar de nuevo. Entonces, les vamos a llamar a cada uno para ir a uno o dos de nosotros, ir a sus casas a visitarlos y conversar bien, tranquilos, y hablar de qué podemos hacer en el verano y qué día se va a poder. Did everyone need it in English? No. You understand, sir? Okay. So, yeah, thank you very much. Gracias por venir.